sin más preámbulos, voy a invitar al escenario, mágicamente, a Rita Rosa. Hola Rita, ¿cómo estás? Hola a todos, es ¿Cómo un estás? gusto. Estoy muy bien aquí con un poco de calor en este Miami, como siempre, pero bueno, muy a gusto aquí con ustedes, compartiendo con tantos niños de tantos lugares diferentes, ¿no? Sobre todo, y es importantísimo compartir entre todos, conocer diferentes culturas. Leer libros de diferentes escritores de diferentes países es la única manera de enterarnos todos y de poder convivir unos con otros. Yo estoy súper contenta, Catalina, y me encantó, me dio hambre, me entró apetito eso que dijiste que estaban las mamás ahora en casa preparando el almuerzo, y es verdad, están todos preparando el almuerzo. Pues vamos a comenzar con una canción de comidita. ¿Qué les parece? Vamos a ver. Adelante. Esta es una canción para poder comer todos. Sabrosito, cuando viene un trencito, que esa es la mamá que saca la cuchara con el trencito y suena algo así. Es un tren de verdad. Bueno, pues miren, dice así. Doña Cuchara tiene un tren que va de viaje. Una mamá la está llamando y ella va a llegar con una sopa calentita y un potaje. Montados en un tren, hello boca, hello cuchara, ¿cómo estás? Le traigo sopita calentica para usted tragar. Hello boca, hello cuchara, quiero más sopita de pollo en un tren, pa paro pa, pa pariro pa, pa po pa. Papiro pa, chuchu, paparo pa, papariro pa, papariro pa, pa 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 pa, chuchu. Llevaba brócoli, frijol y zanahoria, también arroz y hasta un poquito de papilla. Doña Cuchara se desborda de natilla, montados en un tren, hello boca, hello cuchara, ¿cómo estás? Le traigo sopita calentica para usted tragar. Hello boca, hello cuchara, quiero más sopita de pollo en un tren, sopita de pollo en un tren, Rico y delicioso. Seguro que ustedes se comen la comida. A ver, vamos a hacer algo. Vamos a anotar en el chat que tienen ahí qué comida están comiendo hoy para saber si se están alimentando bien. Porque fíjense, yo tengo aquí naranjitas, tengo kiwi. Seguro que ustedes comen todas esas fruticas y todas esas comiditas ricas por allá, ¿verdad? Ay, me encanta también, entre las frutas, mi favorita es el coco. El coco, el coconut. El agua de coco y la masita de coco me encantan. Pero me pasó algo con un coco, bien desagradable. Me senté un día bajo una mata de coco a tomar un poco de aire fresco. Y por allí pasaban varios animalitos, entre ellos una rana. Una monita, un cien pies. Ahora les voy a contar cuántos más pasaron por allí. Resulta ser que yo me senté bajo la mata de coco y de repente me cayó un coco en la cabeza. Y dice así la canción. Le hice una canción porque, por supuesto, a una situación como esa hay que hacerle una canción. Dice así. Y mire usted, algunos cocos se movieron. ¿Y por qué? Una monita se subió. Ah, cuidado con el coco cocotero si se endereza, que te puede caer un coco, ¡pum!, en la cabeza. Y yo esperando que caiga un coco para tomarme el agüita, pero sube una monita y no, 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 no. Y mire usted, algunos cocos se movieron. ¿Y por qué? Una monita y una rana se subieron. Cuidado con el coco cocotero si se endereza, que te puede caer un coco, ¡pum!,
en la cabeza. Y yo esperando que caiga un coco para tomarme la cuita, pero sube una monita y una rana. Y no, 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 no. Y mire usted, algunos cocos se movieron. ¿Y por qué? Una monita, una rana y un cien pies se subieron. Cuidado con el coco cocotero, si se endereza, que te puede caer un coco, ¡pum!, en la cabeza. Y yo esperando que caiga un coco para tomarme la agüita, pero sube una monita, una rana y un cien pies. Y no, 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 no. Y mire usted, algunos cocos se movieron. ¿Y por qué? Una monita, una rana, un cien pies y una jutía se subieron. Cuidado con el coco cocotero, si se endereza, que te puede caer un coco, ¡pum!, en la cabeza. Y yo esperando que caiga un coco para tomarme el agüita, pero sube una monita, una rana, un cien pies y una jutía. Y no, 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 no. Y mire usted, algunos cocos se movieron. ¿Y por qué? Una monita, una rana, un cien pies, una jutía y un lagarto se subieron. Cuidado con el coco cocotero, si se endereza, que te puede caer un coco, ¡ay!, en la cabeza. Y yo esperando que caiga un coco para tomarme la agüita, pero sube una monita, una rana, un cien pies, una jutía y un lagarto. Y no, 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 y no, 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 y no, 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 no. Y mire usted, algunos cocos se movieron. ¿Y por qué? Una monita, un lagarto, una jutía, una cotorra. ¿Una cotorra? ¡Vamos para la cotorrita! ¡Ay, si fue la cotorra la que me tiró el coco en la cabeza! Entonces, esa fue la historia de la canción del cocotero, donde varios animales se subieron, pero al final fue el lorito, la cotorra, como le dicen en varios lugares también, la que me tiró el coco por la cabeza. ¡Ja! Pues vamos a seguir cantando, vamos a seguir divirtiéndonos aquí. Tenemos más canciones. Y esta es una cancioncita, esta va a ser una probadita de un libro que vamos a sacar muy pronto con Maque Maque, que se llama Pato Zapato. Pues voy a cantarle un pedacito de la canción para que ustedes sepan ¿quién es Pato Zapato? Cuando hay algún problema, algo que investigar, ahí está Pato Zapato. Pato Zapato es un gran investigador. Dice así. Pa, 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 Pato Zapato. Pa, 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 Pato Zapato. Pa, 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 Pato Zapato. Pa, 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 Pato Zapato. Si alguien lo llama es porque tiene algún problema y Pato Zapato se lo va a resolver. Ay, pues, ¿qué pasó que llegó Pato Zapato? Pues este fue el día en que todos los dulces de la dulcería se quedaron sin colores. Nadie sabía por qué, nadie sabía dónde estaban los colores de los dulces. Y resulta que Pato Zapato, con su astucia, descubrió dónde estaban los colores. Por eso cantamos. Pa, 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 Pato Zapato. Pa, 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 Pato Zapato. Pa, 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 Pato Zapato. Pa, 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 Pato Zapato. Si alguien lo llama es porque tiene algún problema y Pato Zapato se lo va a resolver. Pues muy pronto, ese libro con la canción y los problemas de Pato Zapato. Los problemas no, las investigaciones que hace Pato Zapato. Bueno, pues le están pasando bien, me imagino que sí, ¿verdad? A ver, vamos a seguir escribiendo, a ver, de todos los lugares donde nos están viendo aquí en el concierto. Y vamos a seguir cantando para ustedes. Esta es una canción que se llama Bananas para la Rana. Y quiero que la canten ustedes en la casa también, junto conmigo. Vamos a ver, dice así. Música.
Me encantó haber estado aquí con ustedes cantando estas canciones divinas. No sé si tenemos tiempo para otra canción o si nos quedamos ahí, les damos paso a los próximos artistas que están con nosotros. Pues tienes tiempo para una canción más, pero antes de que sigas, Rita, adelante. Yo quería ahora sí presentarte bien, porque no tuve la ocasión de presentarte como Dios manda y darte la bienvenida de la emoción que teníamos de arrancar con este concierto, contarles a todos los que nos acompañan, a Norquis, a Yoli, a Allison, a Joan Carolina, a Joana Marcela Galindo, a Felipe Muñoz, a Geraldine Rodríguez, a Ana Judith Barragán, a ellas y a todos los que nos escuchan, contarles que Rita Rosa es educadora, es cantante, como ya vieron, y escritora, y se ha dedicado a la enseñanza de música para niños bilingües, a la investigación, a la composición musical y a la literatura infantil. En 4 ocasiones ha sido nominada a los premios Latin Grammy y ganadora en 2 ocasiones de del Premio Internacional Latino Book Awards. Así que, para quienes no conocían a Rita Rosa, se las presento, una talentosísima música cubana radicada en Miami,
Y te dejo el escenario para una última canción antes de dar paso a nuestros siguientes invitados. Muchísimas gracias por esa presentación, Catalina. Bueno, muchas gracias y me encanta que todos estén por acá, puedan seguirnos a todos en nuestras vidas, en nuestras redes sociales para saber y tener acceso a más canciones y más música de la que hacemos normalmente para los niños. Voy a hacer esta última canción. Esta es una canción de mi nuevo disco que va a salir ahora muy pronto, pero bueno, quiero cantarle parte de la canción, voy a estar leyendo la letra por aquí. Es dedicada al colibrí, ese es un pajarito que a mí me encanta, que le decimos en Cuba zum zum, pajarito bien chiquitico, el más pequeño del mundo, no camina, solamente salta, tiene muchas cualidades, si pueden buscar van a ver cuántas cosas increíbles hace este pajarito tan pequeñito con el pico bien largo para libar la miel de las flores. Pues miren, esta canción es dedicada al colibrí y dice así. Colibrí, colibrí, vuela, vuela, pluma, tornasol, no se queda quieto aunque tenga calor, no le alcanzan tantas flores. Colibrí, colibrí, tengo jugo fresco del panal, tengo muchas perlas de polen y hojitas de guayaba para ti. Manzanilla, hierbabuena, romerillo y verbena, amapola y lavanda, ay, picaflor, es el colibrí. Colibrí, colibrí, le da los plateados bajo el sol, como sonajero de cristal con color, llevas musiquita al viento. Colibrí, colibrí, hoy haré una fiesta que no tenga fin, las violetas tienen rocío, frío como te gusta a ti. Manzanilla, hierbabuena, romerillo y verbena, amapola y lavanda, picaflor, picaflor, es el colibrí. Y con esta canción tan lindita, tan suavecita, pues los dejo, me despido de ustedes. Un placer haber estado aquí. Muchos besos, muchos cariños, los quiero y espero que nos podamos ver pronto. Chao, Rita, muchas gracias. Chao.